Hoy vamos a hablar de la ley de la atracción desde la neurociencia. Cómo realmente crear en nuestra vida. Pero vamos a ponerle a esto cerebro, energía, universo, todo lo que tiene que ver con neurociencia. Y mucha atención porque Papá Jaime hoy nos va a regalar secretos, realmente secretos que nos sirven para manifestar. Papá Jaime, bienvenido. Qué rico verte, cómo me gusta verte. ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Fer. Eso me gusta. Feliz de estar de nuevo acá. Deberías venir más seguido. Sí, sí. Sí, es que con tanta viajadera, pero aquí lo citamos cada que puede. Te dice la India directo para acá. Ay, tan lindo, pero lindo que saques estos espacios para llegar a tanta gente en el mundo entero, gente que abre su mente, su corazón, que quiere aprender y que está cambiando realmente su vida. ¿Qué es la ley de la atracción? Hablándolo desde los términos más sencillos hasta los términos de neurociencia. Todo el mundo habla de la ley de la atracción y la ley de la atracción mueve muchas cosas, pero también mueve mucha frustración, mucho, y la gente deja de visualizar, deja de pensar porque dice, eso es una tontería. Es que la ley de la atracción, el primer concepto básico que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú pides algo, desde ahí ya estás mal. Mal, porque cuando tú estás pidiendo, estás vibrando en una frecuencia vibratoria de escasez, de pérdida, baja. ¿Y qué atraes? Nada, te tiran migajas. Cuando tú pides, en el amor eres un mendigo. Cuando tú pides, ¿cómo te ven? Bajo. Nunca debes pedir. Debes agradecer. Es que ahí está el secreto. Ahí está el primer secreto. La ley de la atracción no funciona pidiendo. Es que tú pides. Y hay miles de libros y miles de teoría. Cuando tú estás vibrando bajo, eso es lo que atraes. Entonces, obviamente, si tú ves las religiones, dice, pedid y se os dará. Pero yo, mi interpretación es agradece y se os dará. Diferente. Cuando yo digo, gracias Dios mío por lo que tengo, por lo que he vivido, por lo que estoy manifestando, por lo que estoy atrayendo, cuando estoy en gratitud, lo atraigo. Cuando estoy pidiendo, es bajo. Es que mira el experimento. Tú pides generalmente desde tu escasez, desde que no lo tienes. Y esto yo te lo aprendí a ti. Entonces la gente es que yo sé que si consigo mi casa, voy a ser feliz. Yo sé que si tengo ese carro que tanto quiero, voy a ser feliz. Es que yo sé que si me compro ese vestido, ahora sí voy a ser feliz. Es que yo sé, mira, la felicidad la está poniendo afuera. Fuera. Entonces pides desde la escasez y esto cómo vibra. Volvemos a los términos de vibración, muy bajito. Claro. Y cuando tú depositas tu felicidad afuera, ya la perdiste. Ya no depende de ti, depende de esa persona o esa cosa. Y si esa persona te es infiel, te maltrata, te critica, te desprecia, o parte a la eternidad, o pierdes tu fuente de placer material, eliges sufrir. Porque la programación mental que nos han dado con creencias limitantes. Te dicen, amar es sufrir, amar es sacrificarte y dejar de ser lo que eres por complacer al quien no es feliz o a los demás. Son creencias que por el hecho de ser creencias no son verdad. Son creencias limitantes. Entonces, cuando hablamos de la ley de la atracción, segunda tip, tú no puedes pedir, ni crear, ni visualizar, es que yo quiero que Brooke Shields sea mi mujer. Entonces yo digo, Brooke Shields. Ella ya tiene dueño, Papá Jaime. O Sofía Vergara va a llegar a mí, la visualizo, ley de atracción, está llegando a mí. No, yo tengo que pedir es, quiero una mujer como Brooke Shields o Sofía Vergara, o quiero que tenga esto, quiero algo así, pero no esa. O sea, y hacer como una, como un checklist de las cualidades físicas, intelectuales mentales, o emocionales que tiene una persona. Sociales, el poder que tiene de compartir, de dar lo mejor de ella, de servir amorosamente. Entonces uno dice, me encanta una mujer como Sofía Vergara, como cualquier mujer, o tu mamá,
o sea, lo que sea, es esto, estas cualidades que tiene esta mujer, quiere una mujer con esas cualidades. ¿Qué tan importante es la primera palabra que utilizas o eso no tiene relevancia? Agradezco por una mujer leal, noble, bonita, de buena estatura, no sé, o quiero una mujer. Lo más importante es decir, agradezco y siento que me la merezco. Siento que esa persona me está llegando. Experimento gratitud porque el ser humano que quiero para mi vida, para que no digan que es que yo soy machista o feminista o el sexo, porque ahora hay ellas, 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 us, uno, ellas, dos, ellas, tres. Literal. Ya no se pudo meter con ese tema. Es agradezco que el ser humano que quiero para mi vida, me lo merezco, lo siento, y entonces veo que ya me está llegando a mí, que me pertenece, que me lo merezco, que viene hacia mí porque me está buscando y yo lo estoy buscando porque lo que quiero atraer también me está atrayendo. Cuando siento esa gratitud, inmediatamente la amígdala cerebral empieza a liberar ¿qué? No libera cortisol, no libera adrenalina, sino que inactiva la ínsula y empieza la glándula pineal a activarse porque hay gratitud. Empieza a liberar serotonina, melatonina, dimetiltriptamina. Entonces yo puedo empezar a ver otras cosas que no veía. Porque eso es lo importante de la glándula pineal. Lo importante de la glándula pineal, pues está importante no usar flúor, ni fluorizarte, porque eso bloquea esa glandulita. Y entonces cuando está bloqueada, no puede atraer lo que quieres manifestar. Entonces no utilizar flúor. Entonces cuando yo estoy sintiendo gratitud y me conecto pineal con el corazón y siento que es una realidad y me alineo en esa frecuencia poderosa de que lo estoy atrayendo, es lo que me llega. Con solo tú decir, me pertenece, agradezco, aprecio y valoro que esto es una realidad, te empiezas a sanar. Yo lo he visto con miles y miles y miles de personas que cuando cambian su forma de pensar, cuando cambian su forma de visualizar creativamente, la ley de la asunción, así como la ley de la atracción, ¿en qué consiste? Están conectadas en visualizar vívidamente, con una emoción elevada de gratitud, de alegría. Pero ¿cómo te das cuenta tú si alguien está visualizando? Cuando está visualizando correctamente, dice, soy el que soy, estoy atrayendo salud, vitalidad, alegría, paz interior, la mujer de mi vida o el ser humano que quiero para mi vida o el negocio que quiero. Cuando está visualizando, siéntelo. Lo está sintiendo, pela el diente. Si no estás sonriendo, no hay energía suficiente. Entonces, cuando tú sientes en tu corazón lo triangula, entonces, al pelar el diente, al sonreír, inmediatamente este cerebro neofrontal con el cerebro límbico, con el cerebro reptiliano, se conectan, mandan una frecuencia de onda poderosísima a la pineal y la pineal manda la frecuencia al corazón. Y en ese instante, lo que querías para tu vida empieza a manifestarse, a co-crearse. Cuando cambian su forma de enfocar las cosas, cuando ponen atención plena. Por eso es tan importante la respiración, conectarse con el corazón y sentir y experimentar gratitud y visualizarlo vívidamente con a qué sabe, qué se siente, cómo es el color, cómo es el sitio donde estás en ese instante atrayendo eso, a qué te sabe, qué gusto, tacto, olfato, o sea, con todos los sentidos, con los colores. Y lo más importante, otra clave, cuando tú quieres atraer algo a tu vida, no solo tú dices, no, es que yo quiero ser un gran tenista o un gran conferencista o un gran escritor o un gran ingeniero. Sí, pero ¿qué vas a hacer cuando tengas
eso que quieres, ¿a quién le vas a ayudar? ¿Cómo vas a compartir tu abundancia, tu dinero, tus dones con otros? Y cuando tú ya dices, quiero ser esto, pero mi objetivo es ayudar a otros, ya, tu visualización creativa ya es otra dimensión, más alta, vibra alto y eso es lo que atrae. Ese es uno de los grandes secretos, con qué intención lo haces y a quién vas a impactar con ese sueño que quieres que se cumpla en tu vida. Aquí quiero invitarlos ahorita que Papá Jaime hizo el mudra de la manifestación a que vean ese programa que es absolutamente poderoso y si ustedes empiezan con esta práctica, un minuto, dos minutos cuando se levanten o antes de acostarse, les aseguro que van a tener cambios muy positivos en su vida. Pero hay que comenzar a hacer cosas diferentes. Si has hecho lo mismo y no te funciona, como decía Einstein, hay que hacer las cosas de otra manera para tener resultados diferentes. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Cuando hablamos de lo importante que son los pensamientos, porque todo comienza con la emoción, con el pensamiento y de ahí a la acción y de ahí la manifestación de un sueño. Pero cuando estás acostumbrado a pensar maluco, sí, negativo. Como negativo, ¿cómo haces el ejercicio para empezar a seleccionar tus pensamientos, a entrenarte en pensar? Para mí esa es la clave de todo, entrenarte en pensar. Eso es lo que yo he hecho toda la vida con cada persona que llega a mí. Primero le enseño a soñar, sin límite. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Para dónde va? ¿Y cuál es su plan de acción? ¿Y cómo lo va a lograr? Porque tiene que tener un plan de acción. Pero más que sacrificio, no es sacrificio. Es ¿cuál es tu compromiso? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a hacer para poder manifestar? Porque yo puedo decir, yo quiero esto. Sí, pero tienes que tener acción. Si no hay acción, ese sueño fácilmente se convierte en tu pesadilla, en tu cadena, en tu frustración. Entonces, para poder manifestar, hay que sentir gratitud, tener claro qué quieres y empezar, por ejemplo, este mudra que es poderoso de atracción, de llevarlo al corazón y sentir esa emoción elevada de alegría, de gozo, de dicha, de gratitud. Entonces dices, ¿cómo hago para sentirla? Piensa un momento de tu vida en que tú fuiste feliz, un recuerdo. Fui feliz cuando tal. Entonces, esa emoción la recuerdas, la llevas al corazón y visualizas lo que estás atrayendo a tu vida. Ahí, cuando tú ves y dices, yo quiero ser escritor porque con este libro que estoy haciendo, un montón de gente se va a beneficiar, un montón de gente va a encontrar paz, va a encontrar alegría. Pues eso es lo que te va a llegar a ti. Por ejemplo, cuando el libro, los libros míos que, por ejemplo, Te amo pero soy feliz sin ti, que pues, y lo mismo La infidelidad del espíritu y el de Perdono pero no olvido, los piratearon muy duro. Piratearlo, para los que no saben qué es piratear, es que lo sacan por debajo de cuerda y los imprimen en muchos sitios. En Panamá, estaba en la biblioteca más importante y en las librerías como el pirata, no el original. Entonces todo el mundo me decía, demándelo. Dije, no, el objetivo del libro era tocar miles de corazones. Y eso se logró. Para que descubrieran la paz interior y salieran de la depresión. Se está logrando. No es el dinero. El dinero no es lo que mueve. Lo que te tiene que mover a ti es tu intención amorosa. ¿Y cuándo es amorosa? Cuando no hay expectativa, cuando no hay esa manipulación. Pero cuando tú centras todo en tener y tener abundancia y guardarla y atesorarla, no fluye tu energía. Primero tienes que ser. ¿Qué ser? Encuentras la paz interior, el amor y la alegría en tu corazón. Compartes esa sabiduría, ese amor, esa dicha, esa alegría, esos dones, esos talentos, y después vas a tener esa famosa ecuación de la que tanto hemos hablado y ustedes la conocen de memoria, muchas de ustedes la conocen de memoria, ser, hacer, tener. Tú eres, haces y por consecuencia tienes. Ahorita hablabas de algo que me parece supremamente importante mencionar,
es qué vas a hacer con ese sueño. Yo me acuerdo que hace muchos años escuchaba una afirmación y lo decían muchos invitados o muchas personas con las que compartía, el universo no te va a dar más de lo que no puedas manejar. Cambia tanto el concepto cuando, ¿qué vas a hacer con ese sueño? Porque a veces la gente sueña solo por tener. Quiero tener el carro más lujoso, quiero tener $1,000,000. ¿Para qué quieres ese $1,000,000 o esos $5,000,000? ¿Para qué quieres lo que quieres? Y ahí está. ¿Cómo saber que tengo una bonita intención con cada deseo o con cada sueño? Cuando tu intención es amorosa, ¿qué predomina? Que está, el sueño es más grande que tú. La intención es más grande porque quieres inspirar, ayudar, servir, compartir, disfrutar con los demás. Ahí está vibrando una frecuencia alta. Pero cuando tu intención es quiero para mí, quiero, quiero, ese egoísmo no deja que las cosas fluyan porque bloquea. Y lo mismo, otra cosa bien importante, cuando tú visualizas, cuando hablamos de la ley de la atracción, cuando tú te alineas en la frecuencia vibratoria del deseo, tú tienes que sentir que es una realidad, que te lo mereces, pero no puedes tener expectativa. Deja de decir, es que ya llevo 2 meses, ya llevo 6 meses, ya llevo 1 año y no me ha llegado. Porque esa expectativa es un freno de mano, bloquea energéticamente, porque estás desde la escasez. Y cuando estás en frecuencia baja, es lo que atraes a tu vida. Cuando tú sueltas, y dices, me está llegando, sé que me lo merezco, lo estoy atrayendo. Y agradeces, aprecias, valoras y entiendes que te lo mereces. Porque es que a ti te dicen, tú no te lo mereces. A ti te dicen, tú tienes que trabajar muy duro. Tienes que luchar. Tienes que sacrificarte. No. Si te estás sacrificando, estás dejando de ser lo que eres. ¿Por complacer a qué? ¿A alguien que no es feliz? ¿O por complacer al que dirán los demás? ¿O por buscar una aprobación? Porque el 95% de los seres humanos de este planeta Tierra, ¿en qué se tiran su vida? ¿En qué la desgastan? ¿En qué pierden su tiempo y no hacen nada? Buscando por todos los medios cómo impresionar a los demás. Y cuando quizás tienen ese dinero, ese sueño, malgastan todo ese dinero, tratando de qué, de recuperar la salud mental, física, emocional, que no supieron apreciar. Y generalmente son personas que cuando no tienen una intención de amor y logran ese sueño o deseo de su corazón, yo digo que deseo del ego, llegan y lo cumplen y ya no lo quieren, ya quieren otro carro nuevo, ya quieren otra cosa nueva, nunca es suficiente para ellos. Pero mira la diferencia en vivir en energía de gratitud. Si quieres ser feliz, cuando uno está agradecido, estás tan feliz con lo que tienes que ya lo otro lo ves como un regalo grandísimo de Dios, un regalo grandísimo del universo. Ya no lo ves como lo que me va a hacer feliz, sino lo que realmente estoy recibiendo, unos regalos maravillosos sí. De la vida. Y otra cosa en la ley de la atracción. Hay gente que dice, no, ya pensé algo negativo, entonces lo va a traer. No, es cuando tú tienes un pensamiento obsesivo, compulsivo, continuo, negativo, pues es lo que atraes. Tú tienes que tener pensamientos creativos, positivos, alegres, de gratitud. Y estarlo repitiendo, 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 afirmando, pelando el diente y sintiendo que te está llegando a ti. ¿Y eso qué genera? Un campo electromagnético poderosísimo que se conecta con este campo. Ahí es cuando la onda colapsa, se materializa o se invierte. Todo es cuestión de observación. Los electrones, los protones, los neutrones inmediatamente obedecen al pensamiento, porque el pensamiento es energía. El pensamiento, además de generar ese sentimiento, esa emoción, ese bloqueo energético, también generan un desbloqueo energético. Y ahí es cuando tú atraes. Porque te conecta. Entonces puedes sanar el pensamiento desde la emoción y la emoción desde el pensamiento. Claro, exacto. Es que la neuroplasticidad del cerebro es tan poderosa que tú te puedes sanar. Tú recuerdas cuando yo tuve ese accidente, perdí el gusto, el tacto, el olfato, la sensibilidad, así, porque quedé prácticamente muerto en el parapente. ¿Y qué me ayudó a mí a sanar?
¿por qué me sané? No solo por la meditación, ni la respiración, ni la visualización creativa. Lo más poderoso que a mí me permitió que no me volviera a dar otro aneurisma cerebral, otro derrame epidural, fue visualizar en gratitud, experimentar gratitud por las poquitas cosas que tenía y no me concentré en todo lo que perdí, sino en lo que tenías en ese momento. Fue así como recuperé el movimiento, la memoria, el tacto, el gusto, el olfato, la sensibilidad y todo, pero porque estaba en gratitud. Si yo hubiera estado, ay, este accidente, ya no puedo caminar, ya tal, ya perdí la memoria, ¿qué me hubiera llegado? Un aneurisma. Por eso es que vemos gente con diagnósticos tan duros, donde le dicen, usted no va a vivir más de 6 meses o de 1 año, y que ya llevan 20 o 30 años perfectamente, como hay personas que les diagnostican algo chiquitico y a los 6 meses se murieron, porque no tienen esperanza, porque no tienen todas estas cosas que nos has dicho hasta ahora. Sí, exactamente. Y por eso, cuando nosotros aprendemos a visualizar vívidamente, ¿qué es? Imaginar, poner el poder de la imaginación, de la creatividad, en que lo que tú quieres para tu vida te pertenece, que es tuyo, que te lo mereces y lo estás atrayendo. Y cuando sientes que no está lejos, tú no puedes decir, es que yo voy a tener, no, soy feliz. Es que yo voy a tener una casa, la casa me está llegando, el trabajo me está llegando. Mientras tanto, disfruta la casa que tienes. Que tenga. Por la que sea, pero disfruta esa y agradece. Disfruta lo que está. Y no, y esta es la clave más poderosa, no se concentre en el pasado negativo haciendo papel de víctima ni de verdugo. No diga, es que no tengo dinero, es que yo tengo el imán para las desgracias, es que a mí nada me sale bien, es que a mí me engañaron, es que a mí me estafaron, es que yo no lo voy a conseguir. Porque ese lenguaje es que es un lenguaje negativo, que es el que bloquea, no lo puedes usar. Tú agradeces lo que te haya pasado, lo que te haya sucedido, así a ti te hayan maltratado. Escucha esto, y la gente reacciona, y van a reaccionar hoy. Así a ti te hayan estafado, engañado, maltratado o violado. Tienes que agradecer. ¿Por qué? Porque te dio la oportunidad de crecer, te dio la oportunidad de ver que la vida no era como tú creías que era, que eso que sucedió por alguna razón Dios, o cuando tú llegaste a este mundo con el plan de tu alma, lo tenías que agradecer, evolucionar. Entonces, lo que te haya pasado, malo, bueno o regular, se llama experiencia, sabiduría. Agradeces eso para no volver a caer en el mismo problema, porque si tú te caes y vuelves a cometer el mismo error y vuelves a dar papaya, pues eso es actuar tontamente. Si eliges inconscientemente, pues todos los resultados son inconscientes. Tienes que cambiar tu forma de elegir. Decides con conciencia, en base a la sabiduría de tu pasado, actúas con coherencia, atraes algo diferente. Pero no te concentres, porque hay gente que todo el día es que a mí me dijeron, es que a mí me hicieron, es que mi mamá no me quería. Oiga, es 20 años atrás. Sí, sí, ya. Tu mamá no te quería, pero ya tú tienes 60 años. ¿Qué te importa? Que es que yo fui rechazado. ¿Y qué importa? Es que yo no tuve un papá o mamá. ¿Qué importa? Ya es hora de tomar las riendas. Toma las riendas de tu camino. Toma las riendas y agradece lo que tienes. Pero viven en el pasado para justificar y maltratar a la pareja, para manipular al otro. Es que yo soy agresivo y soy maltratador y grito duro y me detono porque es que mi papá me pegaba y me golpeaba. Sí, pero ya no lo están golpeando. Entonces, reaccione. Sigue la manipulación emocional como entra. Y eso es una dependencia emocional. Porque para muchas personas, papá Jaime, hacer el papel de víctima es lo más fácil. Les encanta. Sí, es que asumir la responsabilidad de la vida 100% es de campeones, es de gente fuerte. Y ahí
es donde tenemos que empezar a accionar cada uno de nosotros, no quedarnos en la víctima, no quedarnos en el pasado. Ya el pasado pasó, que nos sirva es como... Está pisado. Sí, como aprendizaje, experiencia. Es sabiduría. Exactamente. Entonces, si lo ve como una experiencia, ya no es sufrimiento. ¿Por qué? Porque aprendiste en el semestre de la vida. Pero si lo ve con una queja, es que tal, es que todo me... vuelve y lo atrae. Porque la ley de la atracción, en lo que tú estás focalizando tu atención, está generando una emoción. Y esa emoción atrae inmediatamente lo que quieres, porque la glándula pineal y el universo te da lo que tú pides. Y por eso es tan importante que en vez de pedir... agradezcas. Agradezca. Entonces, tú no puedes decir, yo quiero atraer abundancia. Porque tú tienes que explicarle al universo qué tipo de abundancia quieres atraer a tu vida. Sí, yo agradezco la abundancia que me está llegando. Pues te puede llegar una abundancia, un millón de problemas. O abundancia, o una de abundancia escasez. De una gordura de 200 kilos. O un montón qué de buena problemas. Anotación. O un montón de tristeza. No, yo quiero tener abundancia, prosperidad económica o financiera. O quiero tener alegría o gozo o dicha. O sea, tienes que ser muy claro en lo que quieres atraer, manifestar y co-crear. Claro, claro, con y enfocado en lo que quieres, intención de amor. Hoy estos secretos fueron los más poderosos para la ley de la atracción y lo más importante es que funcionan desde la neurociencia. Esto no es que... Es muy importante hacer la cartelera, hacer muchas cosas que nos llenan de positivismo y que también le sirven al cerebro enfocarse, pero realmente esto es... el magneto, esto es lo que atrae, lo que crea, lo que queremos en nuestra vida. Papá Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos programas están poderosos. Y a todos los que hoy nos escucharon, dense la oportunidad de probarlo. Pero, ¿cómo lo manifiestan? Sintiendo que es una realidad. No, ese es el secreto. De que lo vas a traer, no, es una realidad. Sientan como si ya pasara, como si ya está sucediendo. Y la imaginación es una de las herramientas, de los recursos más poderosos del ser humano, a utilizarla bien, no para hacerse las películas más catastróficas y terroríficas de este mundo, a utilizarla bien. Y es acción, ¿no? Y acción. Y nunca, acción, nunca, nunca, dejen. Y nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar. Me encanta que termines así. Besitos para todos. Recuerden siempre que ser feliz es una decisión y gracias por abrir su mente y su corazón. Gracias. Yo me quedo aquí chismoseando. Sueños, recuerda que...